Bien, pues buen día. Vamos a continuar hablando acerca del análisis de correlación bivariada. Y es que este análisis es un análisis muy común que se utiliza en las ciencias sociales y en particular lo que busca, como su nombre lo dice, es conocer el grado de relación o asociación entre dos variables. Para esto es importante mencionar que se pueden utilizar los diferentes tipos de niveles de medición de las variables, es decir, podemos calcular correlaciones tanto con variables de tipo nominal como ordinal como intervalar y de razón. Sin embargo, los métodos para el cálculo y estimación pues son diferentes dependiendo de las características de cada una de estas variables. Pero bueno, vamos a iniciar con un análisis muy sencillo, ¿no? Vamos a ver que el análisis de correlación básicamente podemos siempre encontrarlo desde dos perspectivas. Uno, podemos hacer el análisis desde una perspectiva gráfica, ver y explorar si existe una relación entre esas dos variables. Y también tenemos una perspectiva analítica, donde podemos ver a través de algún algoritmo, de alguna ecuación, el grado de asociación entre esas dos variables. Lo que es importante mencionar es que en todos estos, tanto del método gráfico como del método analítico, siempre tenemos que estar bien buzos con que ambos nos van a permitir conocer dos elementos de la relación de esas variables. Primero nos van a decir cuál es la dirección de la relación y segundo nos van a decir también la intensidad de la relación. ¿Okay? Vamos a ver qué significa eso más adelantito. Vamos a hablar acerca de estos dos elementos, pero lo que es importante es conocer que tanto el método gráfico como el analítico nos van a hablar acerca de la dirección y de la intensidad de la asociación de ambas variables. Pues bueno, vamos a iniciar justo con esta parte hablando. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo donde tenemos dos conjuntos de variables. Una primera variable, vamos a llamarle que es igual, vamos a continuar con estos ejemplos de calificaciones. Pues vamos a tener una primera variable que le vamos a poner las calificaciones. Ahora vamos a ponerle en física, ¿vale? En la materia de física. Y vamos a tener otra variable que en lugar de calificaciones vamos a decir horas de estudio. Aquí es importante mencionar que generalmente cuando estamos graficando, ¿no? Si tenemos esa distinción entre una variable independiente y dependiente, la dependiente recuerden es aquella que nosotros queremos explicar y la independiente es aquella que va a explicar a esa variable. Generalmente la independiente se pone en el eje de las X y la dependiente se pone en el eje de las Y. Pero esto también en el caso de la asociación y del análisis de correlación puede llegar ahí algunas cosas medio truculentas, como pensar que hablar de una relación implica una causalidad. Pero bueno, este nada más un dato aquí curioso de cuando se pone una variable en el eje de las X y otra en el eje de las Y. Si nos damos cuenta, estas variables, horas de estudio, es una variable de tipo razón, ¿no? Y calificación en física, pues puede ser una variable de tipo intervalar. Si recordamos estos dos tipos de variables, pues en realidad son variables numéricas, ¿no? Que nosotros sabemos que tienen, digamos, una escala y en esa escala se encuentran los valores. Entonces, imagínense ustedes, aquí voy a poner horas de estudio, voy a poner aquí 8 horas de estudio, 7 horas de estudio, 6, 5, 4, 3 horas de estudio. Aquí vamos a romper y vamos a poner aquí 0 horas de estudio, ¿vale? Y después aquí vamos a poner calificación, vamos a ponerle 5, 6, 7, 8, 9, 10 de calificación, ¿vale? Entonces, nosotros de manera natural, ¿qué es lo que esperaríamos ver? Pues yo creo que de manera natural lo que esperaríamos ver es que las personas que hayan estudiado más, es decir, que estén más hacia la derecha en el eje de las X, pues nosotros lo que esperaríamos es que tuvieran una mayor calificación. Bueno, eso es lo que nos dice la lógica. Y viceversa, ¿no? Las personas que estudiaron menos, pues son también las que van a tener menor calificación en física. Es decir, por ejemplo, vamos a poner a alguien que estudió 8 horas, obtiene 10 de calificación. Aquí está nuestro primer caso, ¿vale? Voy a poner aquí horas de estudio y calificación. Tenemos una persona
que estudió 8 horas y obtuvo una calificación de 10. Vamos a poner una siguiente persona. Alguien que obtuvo un 7 de calificación y obtuvo un 9, que estudió 7 horas y obtuvo un 9 de calificación. Estudió 7 horas y obtuvo un 9 de calificación. Luego, alguien que estudió 6 horas y obtuvo un 8 de calificación, ¿vale? 6 y 8. Alguien 5 y 7. 4 y 6. No sé si vamos viendo aquí el patrón, ¿no? Es decir, existe, digamos, un incremento en las horas de estudio que es proporcional al incremento en las calificaciones que obtiene la persona en esta materia que inventamos, que es física. De tal suerte que si nosotros lo vemos, ¿no?, nos podemos imaginar aquí o podemos poner una línea imaginaria que parece que pasa por todos estos puntos y de hecho pasa perfecto, ¿no? Cada punto literalmente pasa dentro de esa línea imaginaria de manera perfecta. Vamos a ver que esto posteriormente deriva también en la idea de regresión que vamos a estar estudiando, pero en este momento vamos a pensar justo cómo estas dos variables se asocian, ¿no? Porque en la medida en que yo incremento el valor de una, parece ser que la otra también incrementa. No que una provoque necesariamente el incremento, aunque aquí podría ser que sí, ¿no? Pero aquí podemos hablar justo que existe una relación directa, ¿no? Es la palabra que se utiliza, una relación directa, donde entre más aumentan las horas de estudio, más aumenta la calificación en física. Ahora, eso en este caso en particular. Pero si nosotros nos vamos a otro caso, imagínense que tenemos igual, voy a poner aquí otro diagramita, ¿no? Igual aquí tenemos horas de estudio y aquí tenemos calificaciones. Imagínense que encontramos el siguiente caso donde, pues sí tenemos aquí alguien, por ejemplo, vamos a ponerle aquí 10 horas de estudio, 9, 8, 7, 6, 5 horas de estudio y aquí vamos a poner 5 de calificación, 6, 7, 8 de calificación. Resulta que alguien que estudió 10 horas de estudio en esta materia, obtuvo un 7 de calificación. Pero hubo otra persona que sacó 8 de calificación. Y alguien que estudió 9 horas, resulta ser que obtuvo 6 de calificación. Y alguien también que obtuvo 8 de calificación. Y alguien que estudió 8 horas resulta ser que obtuvo 7 de calificación, pero también hubo alguien más que obtuvo 5 de calificación. Y en 7 resulta ser que hubo alguien que obtuvo 5 de calificación y alguien que obtuvo 6, ¿no? Y en 6 resulta ser que obtuvo alguien 5 de calificación. Entonces, si nos damos cuenta, en este patrón no es tan perfecto como este primero que estamos nosotros observando por acá. Aquí seguimos poniendo, a ojo de buen cubero, podemos poner aquí una línea, ¿no?, que intente pasar en la medida de lo posible por el centro o por la mayoría de los puntos. Y podríamos decir, bueno, pues más o menos como que hay un patrón, ¿no? Parecería, digamos, que existe una asociación donde entre más estudias, más calificación tienes. Pero no es como este primer caso, donde literalmente todos los casos caen exactamente sobre la línea. ¿Eso qué significa? Fíjense. Aquí lo que estamos viendo, y regresamos a nuestro punto inicial que hablábamos aquí, de que al analizar estamos hablando de siempre de dirección e intensidad. Lo que estamos encontrando aquí es que ambas gráficas tienen un tipo de relación que es con una misma direccionalidad, es decir, positiva, porque en cuanto que una variable incrementa, la otra también. Aquí el punto es que si nos damos cuenta, la intensidad de la relación es distinta. ¿Por qué? Fíjense, aquí todos los casos pasaban sobre esta línea. Aquí más o menos vemos el patrón, pero no todos los casos necesariamente se acercan tanto a esa línea. La distancia de cada caso pues es un poquito mayor. Entonces es la misma direccionalidad, ¿no?, porque es positiva, van incrementando las dos, pero aquí la diferencia es que esta es de menor intensidad. Es decir, no se ve que sea una relación tan fuerte o perfecta como en este caso. Y vámonos todavía a un siguiente caso, ¿no? Imagínense, tenemos igual, vamos a poner la siguiente, donde encontramos aquí horas, calificación, vamos a poner aquí igual horas de estudio 7, 6, 5, 4, 3, 2, calificación 5, 6, 7,
8 y 9 de calificación. Y resulta ser que en esta otra materia, pues encontramos que en el 7 horas de estudio encontramos gente que sacó 5, que sacó 7, que sacó 9. En el 6 encontramos gente que sacó 6, que sacó 7, que sacó 8. En el 5 encontramos gente que sacó 9, que sacó 7, que sacó 5. En el 4 encontramos gente que sacó 6, que sacó 7, que sacó 8. En el 3 horas de estudio encontramos gente que sacó 5 y alguien que sacó 9. Y en el 2 horas de estudio tenemos alguien que sacó 7, alguien que sacó 8 y alguien que sacó 6. ¿Ahí encontramos algún patrón de relación? O sea, ¿seríamos capaces de poner una línea que pasara por todos los puntos? Sería un poco difícil, ¿no? Aquí en realidad parecería, si se dan cuenta, que es como si fuera una escopeta, literalmente, que yo era agarrada y ¡puf!, ¿no? Y todos los puntos cayeron literalmente desperdigados a lo largo de los dos ejes. Es decir, no encontramos un patrón que nos indique que entre más aumenta una, más aumenta la otra. De tal suerte que en esta nosotros diríamos, pues, que ni siquiera puedo ver la dirección de la relación, ¿no? Ni tampoco puedo ver la intensidad de la relación. Aquí, por ejemplo, yo diría, no hay relación entre las dos variables. Ahora, ¿qué pasaría en el último caso, ¿no? Que nosotros encontráramos algo así. Vamos a poner aquí 7 horas, 6 horas, 5 horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas. 5, 6, 7, 8 y 9 de calificación. Y resulta ser que aquí encontramos esto. Que alguien que estudió 7 horas obtuvo, vamos a ponerle aquí 5 de calificación, y también hubo alguien que obtuvo 6. Alguien que estudió 6 horas obtuvo un 5 y un 7 de calificación. Alguien que estudió 5 horas obtuvo un 6 y un 7, u otra persona. Alguien que estudió 4 horas, hubo una persona que sacó, vamos a ponerle aquí, 7, y alguien que sacó 8. 3, encontramos una persona que sacó 7 y también alguien que sacó 8. Y 2, tenemos una persona que sacó 8 y alguien que sacó 9. ¿Qué sucede aquí? Pues aquí yo sí veo un patrón, ¿no? De hecho, lo podría tratar de encerrar así, ¿no? Un patrón más o menos así. Incluso puedo tratar de poner esa línea, ¿no? Y podría decir, pues sí parece que hay una relación, ¿no? Si hay un patrón. Sin embargo, si se dan cuenta, entre este de acá y este de acá, la intensidad de la relación parece ser muy similar, ¿no? Porque están muy juntitos los puntos. No están tan desperdigados como este, ni tampoco están todos literalmente sobre la línea. Que esta es una intensidad fuertísima, nula intensidad, y este es más o menos similar, si nos damos cuenta acá. Lo que cambia, justo, no es la intensidad, parecería ser. Lo que parecería ser que cambia, que es la dirección de la relación. Mientras que en este caso, en este, el segundo que vimos, y en el tercero, que ni siquiera vemos, ¿no? En estos dos podemos ver que hay una relación directa, o también se le llama positiva, donde entre más aumenta una variable, también la otra aumenta. Resulta ser que aquí es inversa, ¿no? O negativa la relación. Donde entre más aumenta el valor de una variable, disminuye la otra. Lo cual en este caso, por las variables que estamos manejando, parece ser que es contraintuitivo. Las personas que más estudian son las que peor calificación tienen y viceversa. Lo cual significaría que estudiar en esta materia, más allá de ayudarte, te confunde. Pero bueno, con esto podemos empezar a ver justo esta idea de la relación entre las variables.